El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmaron 6 nuevos casos de cólera en Villa Liberación y Los Solares del Almirante en Santo Domingo Este. Con estos 6, suman 31 los casos positivos a la enfermedad confirmados en el país. Debido a los aumentos de casos cólera en el país, aunque aún no se ha confirmado ningún paciente positivo de esta enfermedad en la provincia de Peravia, moradores de la zona norte se muestran preocupados debido a la salubridad que les rodea. Un foco de enfermedad en esta parte del municipio Baní es el canal de riego Juan Caballero, el que permanece con sus aguas estancadas, negras y repleto de basura, especialmente plásticos y animales muertos. Algunos moradores alegan que esto se debe a la falta de educación de algunos ciudadanos, al entender que independientemente de las veces que este cauce sea intervenido, si no es cuidado y respetado por las personas, continuará igual. Debido a esta situación, algunos moradores llaman a la responsabilidad ciudadana y cuidar de ese canal de riego, por lo que estarían cuidando la vida misma. De igual forma, solicitan a las autoridades pertinentes su intervención. Por su parte, el encargado de la Dirección Regional del Sistema de Riego Samanizao, al afirmar que esta regola es uno de sus mayores dolores de cabeza, hace aproximadamente un mes anunció que tienen planificado instalar una tapa en la misma, sin embargo, aún no se ha visto avance respecto al tema. Ese canal a nivel de la ciudad se va a tapar, o sea, se le va a poner tapa arriba, no es que se va a dejar de funcionar, sino se va a poner tapa por encima, pero si tú lo limpias, a los 4 días, a los 5, al mes, está igual otra vez. Porque la persona que muchas veces nosotros hemos hecho ese llamado de que colaboren con nosotros, cuando están cerca de los canales, su vertedero es el canal.